Pedimos que seas tú, Señor, bendiciéndola a ella, bendiciendo a su bebé, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, tomando la dirección. Y así como Manoa preguntaba qué hacer con su hijo, Señor, hoy te pedimos, Señor, que le dé sabiduría a Maya para poder guiar la vida de su hijo, para que sea ella ese modelo, ese molde a seguir. Padre eterno, llénala de sabiduría, Señor. Sobre todo, hoy te pedimos que seas tú permitiendo que su nacimiento sea perfecto, Señor. Cuida, Señor, la mente, el corazón de este bebé. Hoy te lo entregamos, hoy lo consagramos para ti. Hoy declaramos, Señor, que él desde ya es para tu servicio, Señor. Hoy lo consagramos desde el vientre, Señor. Y sabemos que para ti no hay casualidad. Si Maya, Señor, está esperando este bebé, es porque tú así lo hiciste, es porque tú ya lo tenías dentro de tus planes, Señor. Hoy te pedimos que lo tengas dentro de tus planes para el Evangelio, Señor, que sea ese maestro de la palabra, que sea ese hombre dispuesto a llevar tu palabra hasta los últimos rincones de la tierra, Señor. Padre eterno, que al nacer y en su vida y en su crecimiento sea ejemplo y sea el orgullo de su madre, Señor. Padre eterno, hoy te pedimos que lo bendiga, Señor. Y así como un día cuando tú estabas en el vientre de María, Señor, hoy te pedimos que también tú, Señor, le des de tu espíritu, así como desde el vientre de María se sabía que tú serías el Salvador. Hoy declaramos que este varón será quien ayude a esa obra de salvación, Señor. Hoy bendecimos a Maya, su familia, Padre Eterno, para que tú le guardes, le cuides en su alumbramiento, que seas tú cuidando su integridad física, cuidando su vida, Señor Padre Eterno. Hoy la bendecimos y declaramos que grandes cosas tienes para mi bebé, para ella y para su familia. Hoy la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero así dice Jehová: quizás el cautivo sea rescatado del valiente y el botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Isaías 49:25. Crecía y se fortalecía en espíritu y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él y estaba sujeto a ellos. Lucas 1:8. Mayita, y si considerará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que Dios. Deuteronomio 30. Mayita, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel capítulo 2, versículo 28. Mayita, así dice Jehová, el Santo de Israel, y sus formadores preguntando de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45:11. Ellos son la sombra de mis manos. Mayita, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Gálatas 1:15-16. Gracias.
Mayita, aumentará Jehová bendiciones sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Salmo 115, 14. Mayita, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Primera de Crónicas 29, 18 al 19. Mayita, antes que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1, 5. Thank you.
Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Un detalle muy bonito, la verdad no me esperaba esto. O sea, llorar más. He llorado mucho últimamente. Entonces, muchísimas gracias.